Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. A ver, hoy día corresponde con el desarrollo del acuerdo programado del sílabo. Vamos a ver el tema de la unidad 3, ¿no? Crecimiento microbiano, ¿ya? La parte del crecimiento microbiano. Esta parte es importante porque es, bueno, uno de los componentes, ¿no? De, digamos, de la observación de los microorganismos una vez de que, digamos, ¿no? Se ha obtenido una muestra, ¿no? Se ha obtenido mediante hisopado, por ejemplo, ¿no? La muestra, una muestra cualquiera de un determinado tipo de biofilm, por ejemplo, ¿no? Un biofilm que está, digamos, ¿no? En una superficie, hemos visto, ¿no? El biofilm existe en una determinada superficie, ¿no? Por ejemplo, esta es una superficie y aquí hay biofilm, ¿no? Tomo con el hisopo una muestra, coloco en el recipiente esterilizado, inocuo, esa muestra la llevo al laboratorio para determinar, ¿no? De qué microorganismo se trata, qué cosa contiene ese biofilm, ¿ya? Entonces, pero existe, ¿no? Todo un orden, una secuencia para abordar esta temática de los microorganismos, ¿no? Una de ellas es empezando con la muestra, ¿no es cierto? Tenemos la muestra, hemos obtenido la muestra de un determinado biofilm, ¿no? En una superficie, ¿no? Donde los microorganismos inicialmente se ubicaron, ¿no? Se ubicaron en esa superficie, se adecuaron, se adaptaron al medio y luego, ¿por qué viven, ¿no? ¿Por qué subsisten? Porque en la superficie hay humedad, ¿no? Hay humedad, entonces allí se sitúan los microorganismos en una superficie con humedad, ¿no? pH, humedad a la cual se adaptan. Temperatura también, ¿no? Temperatura, pH, humedad. Pero humedad, ¿por qué resalto? Porque dependiendo de la humedad, es que los microorganismos van a hallar un medio adecuado para poder primero adaptarse. Luego, una vez que se adaptan, encuentran, ¿no? ¿Con qué se nutren ahí, ¿no? ¿Con qué se nutren? ¿Con qué subsiste, ¿no? Un sustrato. Esta superficie contiene sustrato apto para los microorganismos. Entonces, una vez que logran adaptarse, tienen un sustrato que contiene nutrientes, ¿no? Puede ser en forma de carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, etc. Una vez que pasa eso, se adaptan, ¿no? Y empiezan a replicarse, se replican, ¿no? Está ahí la colonia, ¿no? Replicándose. En microbiología llamamos mediante replicación binaria, ¿no? Uno, de ese uno, por mitosis, ¿no? Sale otro y así sucesivamente, ¿no? Se van replicando. Una vez que se replican, ¿no? Se van replicando, van madurando porque cumplen la cinética de crecimiento microbiano, es una curva sigmoidal, ¿no? Cumple, entonces ya, como todo organismo vivo, a pesar de que son células, ¿no? Unos son pluricelulares, otros son unicelulares, a pesar de ello, cumple su ciclo de vida, ¿no? De crecimiento. ¿Ya? Cumple y luego ¿qué pasa? ¿No? Una vez que cumple su ciclo de vida, muere, ¿no? Así como todo organismo, ¿no? Los humanos nacen, crecen, se desarrollan, unos se reproducen, otros no. En el caso de estos organismos sí se reproducen por reproducción binaria, se reproducen y mueren, ¿ya? Entonces, una vez que antes de, digamos, de morir, ¿no? Una vez que maduran, esos saltan, ¿no? La bolsa que los contiene madura y eclosiona, ¿no? Eclosiona y de ahí salta a otro lugar y vuelve a repetirse, ¿no? El ciclo. ¿Qué variable en este caso es la más, digamos, indicada para que mantiene o hace posible la subsistencia de los microorganismos en un determinado sustrato, ¿no? La humedad, ¿no? La humedad. Cuando hay agentes que tienen bacterias patógenas,
¿Dónde se adaptan fácilmente? En la humedad, ¿no? En la humedad. Por ejemplo, se me ocurre un experimento, ¿no? Un experimento podría ser, por ejemplo, ¿no? Un experimento podría ser, a ver, una manera de demostrar, ¿no? Tengo, digamos, un determinado sustrato, ¿no? En el cual yo sé que hay, microorganismos, ¿no? Microorganismo, ¿ya? Yo haría así este experimento, a ver cómo. Bien. Tengo una determinada superficie, ¿no? Una superficie donde se ubican microorganismos, pero tengo esta misma superficie con la misma cantidad de microorganismos, ¿ya? Con una colonia y dos colonias. A esta la expongo a la humedad, en un ambiente húmedo. A esta no. Las dos tienen, en el tiempo cero, tienen la misma humedad, ¿no? Pasado el tiempo, digo, no, quiero observar en una semana, por ejemplo. Esta la mantengo en condiciones de humedad. Eso va a favorecer el crecimiento de esta colonia. Y en la otra, no, no le doy humedad, la mantengo en un estado seco, ¿no? Sin adicionar humedad. ¿Qué pasa al cabo de una semana? Para eso la experimentación, observo, ¿no? Y voy tomando nota, ¿no? ¿Cómo se observa el medio, ¿no? Y de repente utilizan, ¿no? Todavía no estoy utilizando, primero, un microscopio, todavía no, sino de repente una lente, ¿no? Una lupa. Observo cómo va. Ya. No voy a ver tampoco porque no tiene el alcance. Sin embargo, tengo la otra superficie y pasada una semana, observo, pasada 2 semanas, 15 días, y en cada una, tomo muestra con el hisopo, ¿no? En su recipiente esterilizado para llevar al laboratorio. De igual forma, entonces, ¿en cuál de las dos habrá mayor población de colonias de estos microorganismos? ¿En la que está húmeda o en la que está seca? En la que está húmeda, ya les estoy dando la respuesta. Por eso es importante, por ejemplo, de que en un ambiente, por ejemplo, hablemos, ¿no? De los inodoros, ¿no? Del inodoro de la universidad, ¿no? Uno de los locales, ¿no? Uno de los inodoros del local de la universidad, mantengamos húmedo, sin limpiar, húmedo, pero húmedo, sin limpiar. Mantengamos otro, limpiando, pero húmedo. Mantengamos otro, limpio y seco. Entonces se compara ahí, el crecimiento microbiano en tres experimentos y cómo se expresa, cómo crecen, cómo se replican los microorganismos. Se replican de manera exponencial, ¿no? Para el conteo de esa población se utilizan se utilizan los logaritmos, ¿no? Logaritmo vulgar o base 10, ¿no? Hay ecuaciones ya que están determinadas según previos experimentos. Ya han sido establecidas para determinar, ¿no? El número de colonias o de microorganismos en un determinado punto, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? Y también, por otra parte, cuando crecen los microorganismos, no solamente en el microscopio hay que observarlos, ¿no? Observo, sino también hay que contarlos, ¿no? Entonces, pero hay unidades también para contar, ¿no? Microorganismos, ¿ya? Hay algunas unidades que se denominan, por ejemplo, tanto en muestras sólidas como en muestras líquidas, unidades formadoras de colonia, UFC. Por ejemplo, ¿para qué tipo de microorganismos se utilizan las unidades formadoras de colonia? Se utilizan, por ejemplo, para medir la cantidad de aerobios mesófilos, ¿ya? Aerobios mesófilos que están en el agua potable, ¿no? En el agua potable o en el agua de mesa, ¿no? Cuando no está debidamente tratada. Otra unidad, número más probable, NMP. ¿Para qué se utiliza eso? Por ejemplo, para el conteo de bacterias termotolerantes, ¿no? Termotolerantes. Ya antes se denominaba coliformes fecales. Ahora se denomina termotolerantes, toleran las temperaturas, ¿no? Soportan. ¿Dónde se encuentran coliformes fecales? En las excretas humanas, ¿no? Cuando se quiere determinar coliformes, por ejemplo, muestras de animales, ¿no? De excretas de animales,
se puede expresar como coliformes totales, ¿no? Pero las que son termotolerantes y o fecales son de los seres humanos. Número más probable, NMP, 5 por 10 a la quinta, NMP, ¿no? O también la E. coli. Cuando encontramos Escherichia coli en una muestra de fecal, por ejemplo, una muestra fecal, ¿no? La cantidad, ¿no?, de el conteo, ¿no?, de E. coli se expresa en número más probable, NMP, ¿no? E. coli, 25 por 10 a la sexta, número más probable, ¿no? Porque se multiplican, se replican exponencialmente, ¿ya? Exponencialmente, bien. Entonces, por eso es importante, señores, ¿no?, este estudio, ¿no?, de los microorganismos. Toma la muestra, pero previamente, si yo quiero cultivar esa muestra que he captado en un punto, ¿no?, cualquiera, ¿qué tengo que tener previamente en el laboratorio? Debo tener, ¿qué cosa? El sustrato. ¿Dónde les voy a colocar para que vivan? Si no les doy alimento en el sustrato, no viven, ¿ya? Esa es una, ¿no? Y otra es que todo el material del laboratorio debe estar debidamente esterilizado, ¿ya? Cuando se trata de microbiología, todo el material que se va a utilizar antes de los experimentos debe estar debidamente esterilizado, porque estamos trabajando con microorganismos que no los vemos con el ojo humano, ¿no? Si no esterilizamos bien, probablemente un frasco, tomo el hisopado de ese frasco y probablemente encuentre o no también microorganismos, ¿ya? Eso, ¿no? Entonces, todo es una secuencia, ¿no? Una secuencia que nos ayuda, por ejemplo, cuál es la utilidad o la aplicabilidad de esto, ¿no? Son herramientas, es una de las herramientas, por ejemplo, para realizar estudios, ¿no?, experimentales de aplicados a la biotecnología, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, esta es una asignatura nueva, ¿no?, de la currícula 2019, ¿no?, todavía, porque ya de acuerdo a los reglamentos de la SUNEDU, la currícula también se tiene que ir actualizando, ¿no? Este es 2019, ¿no? Entonces ya corresponde actualizar la próxima currícula, ¿ya? Microbiología, ¿no? Antes no había, ¿no? Por ejemplo, para mí es la primera vez que estoy dictando microbiología, ¿no? Pero a mí, ¿qué me favorece, no? Para esto, ¿yo por qué dicto microbiología? No dicto, aclaro, no dicto porque, bueno, me dieron eso, ¿no? Y dicto, no, 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 no. Para esto yo tengo fundamentos de biología, tengo fundamentos de bioquímica y sobre todo de química, ¿no? De química orgánica, inorgánica y bioquímica, bueno, no, en la parte química, ¿no? Y bioquímica sobre todo, ¿no? Después, ¿qué más? También tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio hace años, ¿no? Lo voy a decir incluso el nombre, ¿no? Trabajé en SGS, 9 años, 9 años. Trabajé en el... Uno, dentro de esos 9 años, estuve 2 años en el departamento, ¿no? En la, ¿cómo le llamaban esto? En la división de petróleo y petroquímica, 2 años. Después pasé al área de minerales, creo que estuve ahí 1 año. Después pasé al medio ambiente, ahí me quedé, ¿no? En el área del medio ambiente, se llamaba en ese año Ecoquer. Estuve desde el año 94. Entonces, ahí en medio ambiente trabajábamos con muestras, ¿no? Recibíamos muestras de agua para los estudios, para los análisis. Y había un laboratorio de netamente microbiología. Entonces, allí tuve la oportunidad, ¿no?, de conocer el material, los caldos de cultivo, los sustratos. Por eso es que, bueno, yo he aceptado aquí en la universidad, ¿no?, hacerme cargo de esta asignatura, ¿no?, de microbiología. Y bueno, es importante, ¿no?, la microbiología, al margen de todo, porque la microbiología, ¿quiénes deben saber microbiología? Primero, los estudiantes de medicina,
¿no? A nivel celular, sanguíneo, para las células humanas, ¿no? Nosotros aplicamos microbiología ambiental. ¿Quiénes también tienen que saber microbiología? Los que estudian farmacia, los que estudian odontología, ¿no? Los que estudian enfermería, ¿qué más? ¿Qué? Obstetricia, las carreras, ¿no? De tecnología médica, ¿no? Los médicos. Un médico debe dominar microbiología, ojo, ¿no? Debe dominar porque está operando, el paciente tiene problemas, pero de repente surge una controversia, por ejemplo, células cancerosas en el hígado, ¿no? Del paciente, ¿no? ¿Y qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Tiene que enviar muestras al laboratorio, ¿no? Él toma su muestra y de sangre, ¿no? De bilis, etcétera. Toma su muestra, el laboratorio debe estar preparado para recibir esas muestras, ¿no? Debe tener ya los sustratos. Allí llega la muestra de la cámara, de la sala de cirugía, manda la muestra, ¿no? Procesa la muestra, ¿quién interpreta esa muestra? El que le ha dado el laboratorio le da, ¿no? El conteo. Pero ¿quién analiza, quién determina qué se debe, ¿no? Esa anomalía en algunas células. Es el médico. No, es el médico. En el medio ambiente, en estudios ambientales, ¿para qué estudian? ¿Para qué se tiene la asignatura de microbiología? Para aprovechar las propiedades de los microorganismos con la finalidad de llevar a cabo proyectos de biotecnología. ¿Y para qué? Para remediar agua contaminada, aire contaminado, suelo contaminado. ¿Y por qué no también microorganismos, por ejemplo, plagas? ¿No? De un cultivo de duraznos, por ejemplo, afectado por la contaminación, súper importante, ¿no? Y bueno, y también, ¿por qué? Porque, bueno, yo vi en la uni hace poco, ¿no? Estaba revisando la currícula de unas maestrías, doctorados, y ni siquiera en la maestría, ¿no? En el doctorado incluyeron una asignatura de microbiología, ¿no? Uno de los doctorados, ¿no? Había la asignatura de microbiología, ni siquiera en la maestría, sino ya en el doctorado, ¿no? Entonces, para un ingeniero ambiental es importante conocer microbiología porque desde allí tiene que partir para aplicar todo eso en el campo de la de la contaminación ambiental, ¿no? Bien, bien jóvenes. Entonces, he estado ya, por si acaso, ¿no? Ya por fin logré cargar el sílabo, ¿no? De ustedes, ya cargué. No está con la firma todavía del jefe de un departamento, pero me han faltado insumos que me den, pero yo ya hice mi sílabo hace tiempo, eso lo saben ellos, pero ya lo tienen ustedes, ya. Ese es mi sílabo, jóvenes. Ya todo el sílabo, ya lo tienen, ya. No me gusta a mí leer cosas, ¿no? Que yo no entregué, detesto eso. Me gusta cumplir como debe ser, ¿ya? Más bien, disculpen, ¿no? Que recién lo cargué, pero ahí tienen su sílabo completo. Ya, a ver, ¿se encuentra Miranda Palacios? ¿Está Miranda Palacios? Sí. ¿Llegó? ¿Y ahora me escucha? Buenos días. Sí. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Ya llegó Miranda, ¿no? Miranda. Lo único que les pido, jóvenes, que cuando se retiren de la clase, ¿no? Al final no dejen colgado su logo. Dejan colgado ahí, ¿no? Y bueno, yo descargo la asistencia, pero del que dejó colgado no queda registrado a qué hora salió, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién cuelga, no? Dejó colgado Pulepa Aucara, dejó colgado Soto Alzamora, después, ¿quién tiene? Quispe de la Cruz también dejó colgado una vez, después, ¿quién más? Colgó Soto Alzamora 2 veces, dejó colgado, ahí se va. Vila Guapaya también dejó colgado, ¿quién más? Ya. No, creo que nadie más. Ah, ya, también Chávez González dejó colgado. Después, ¿quién más? De la Cruz Pujay también dejó colgado. Después, en una oportunidad. Después, ¿quién más? Creo que nadie más. Ya. Bien. Bien, jóvenes. Entonces.
Ya, está Álvarez Sedano. ¿Ya llegó Álvarez Sedano? Presente, ingeniera, sí he estado desde el inicio. Buenas, muy buenas bien, tardes. Muy bien, Álvarez, así debe ser, ¿no? Ya, muy bien, bienvenido. Arias Sánchez. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes, Arrasco. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes, Bobadilla. No está. Bolívar. ¿Llegó Bolívar? Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, Bulet de Moscoso. Ya no está Buleje. Camasca, ¿llegó? Tampoco. Cangalaya. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Carrera. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Castro. Castro Marcos. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Coyetupan. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Chávez González. Presente, ingeniero, buenas tardes. Cóndor Oré. Presente, ingeniero, buenas tardes. De la Cruz López. Faltó. De la Cruz Pujay. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Ibarra. Ingeniera, disculpe, mi compañero Guamán Ibarra me comunicó tanto por vía WhatsApp y en llamada que se estaba acercando al centro de salud porque se encuentra delicado. Le va a enviar, cuando llegue a casa, me comentó que le va a enviar a su correo institucional, de manera formal, todos los documentos que le han hecho sus análisis. Claro, claro. Ya, está bien. Sí, ingeniera. Ya, gracias. Claro. Juárez Mateo. Presente, ingeniera, buenas tardes. ¿Cómo está Juárez? ¿Está bien? Sí, ingeniera, todo bien. Qué bueno. León Palacios. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Letona Correa. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Linares. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Márquez Gómez. Buenas tardes, ingeniera, presente. Ya está Márquez, ¿no? Martos Agay. Ingeniera, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Mayorga Vargas. Yo todavía no digo mayor, ¿no? Mayor, ¿quién falta? ¿Quién más? ¿Ya están todos? Allá, Miranda Palacios llegó, ¿no? Sí, ingeniera, presente. Ya está. Neira Teresa. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Pardo. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Fabrián Chamorro. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Quispe de la Cruz. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Quispe Pariona. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Rodríguez Domínguez. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes, Rosales Carvajal. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes, Sayas Tirado. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes, Soto Alcamora, ¿llegó? Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Johnny Ticona. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Vila Guapaya, ¿llegó? Presente, buenas tardes. Coronel Francisco. Presente, ingeniera, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cule Paucara. ¿Llegó el joven? Bien, todavía no, ya está. Bien, bien jóvenes. Entonces, otra cosa, miren, respecto al laboratorio, a los laboratorios, ¿no? Como verán, nota de esta situación, todavía no tenemos, ¿no? Una fecha fija para poder indicarles, ¿no? Que deben acudir, ¿no? Debemos, yo también, ¿no? A la universidad para las prácticas de laboratorio, ¿ya? Esto va a depender, pues, de que, ¿no? La situación que, bueno, atravesamos, ¿no? Y que ustedes también conocen, ya se estabilice, ¿no? Ya, bueno, y de acuerdo al cronograma, ¿no? Este ciclo tiene que culminar el ciclo académico tiene que culminar el
Nos tenemos que ver hasta cuándo, hasta el 9, ¿no? 9 de marzo, 9, no, sí, 9 de marzo prácticamente, ¿no? Prácticamente, entonces, miren, si por hoy no se puede, ¿no? Realizar prácticas de laboratorio la siguiente semana, las prácticas las estaremos realizando, yo les comunicaré oportunamente una vez que se estabilice todo, ¿no? ¿Ustedes conocen el cronograma académico, jóvenes? ¿Para cuándo les han dicho que va a culminar este ciclo? ¿Alguien sabe? Sí, ingeniera. El ciclo, o el semestre 2022-2, finaliza con la semana de exámenes finales, que es del 27 de febrero al 4 de marzo. El 4 de marzo termina todas las actividades del semestre. Ah, ya, del 27 de febrero al 4 de marzo. Sí. Ya, ¿eso dónde les comunicaron, jóvenes? Eso nos comunicaron el semestre pasado y este semestre también nos ratificaron. Ya, el 27 al 4 de marzo. Sí, ya, con el calendario académico. Ya, bueno. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Ya, ya el 4 de marzo. 4 de marzo, jóvenes, ya miren, por mí, bueno, lo cito al laboratorio, ¿no? ¿Y qué saben del local? Del local, ¿se puede ir? ¿Cómo ha quedado esa situación? ¿Alguien sabe? Ingeniera, con respecto a lo que es la asistencia, el personal administrativo y lo que es los de seguridad están de lunes a viernes en las mañanas. Y ya. Es posible que se va a reincorporar ya un horario normal a partir de la siguiente semana, pero estamos esperando el comunicado. Por lo pronto es hasta el mediodía nada más. Pero sí están asistiendo los administrativos presencialmente. Ya, ¿y cómo? ¿Qué dijo? ¿Quiénes se van a reincorporar a la próxima semana, más o menos? Sí, ya va a ser como que la atención va a ser más generalizada para estudiantes y público en general. Porque solamente dejan ingresar a lo que es administrativos. Ya, pues eso se refiere a los administrativos. Pero sí. Las clases continúan virtualmente. Sí, las clases sí continúan virtual. Ya, ya. Entonces, miren, de todas maneras, a mí, bueno, ya la fecha se aproxima, ¿no? Del 27. Entonces, para ustedes la evaluación final sería el 2 de marzo, ¿está bien? O sea, es así, 2 de marzo, ¿no es cierto? Sí, ingeniera. Ya, miren, vamos a observar, no sé qué pasará, ¿no? No sé qué pasará con toda esta situación, ¿no? También, bueno, es un riesgo, digamos, que el profesor, ¿no? Cuando yo, digamos, voy al laboratorio, lo fui el ciclo pasado, en 2 asignaturas que tuve, hice prácticas de laboratorio, ¿ya? No me exigió el director de escuela, no me exigió el jefe de departamento. Yo, de mi iniciativa, dije, yo desearía hacer prácticas de laboratorio. Entonces, solicité la autorización previamente, ¿no?, de ellos. Quería conocer y me autorizaron. Entonces, miren, pero bajo esta circunstancia, por ejemplo, que yo les diga que vayan, lo cite presencialmente, esperaré que haya calma, ¿no? En las calles, que no haya disturbios, ¿no? De un momento a otro, porque no, bueno, ¿quién es responsable si algo le pasa a algún alumno, por ejemplo, en esta aula? Yo soy responsable. ¿Quién lo citó? ¿Por qué lo citó? ¿Por qué citó al laboratorio si no dio a conocer al director de escuela? ¿Por qué citó al laboratorio si no dio a conocer al jefe de departamento? Ellos me tienen que autorizar por escrito, ¿no? Por escrito. Envío mi solicitud por escrito. Y ellos me autorizan por escrito. Nada de verbal, nada. ¿Ya? Entonces, esperemos que esta situación se estabilice. Y bueno, miren, a mí me hubiera encantado, jóvenes, ¿no? Yo previamente voy a preparar a ver el laboratorio una vez que ya me comunique, ¿no? Me voy a... Sí, alguien está haciendo uso de la palabra, a ver. Bien, adelante. Sí. Sí, ingeniera,
También nos tiene que avisar con una semana de anticipación, así porque cuando hemos ido a investigar con Teresa, nos han dicho que, por ejemplo, para comprar el lagar, tienen que hacer pedido y son 5 días antes de lo que lo vamos a utilizar. Así nos estaban diciendo. Buen punto. ¿Encontraron el lagar? ¿Encontraron el lagar? Sí, pero así nos dijeron que es por pedido. En Emancipación. ¿Y cuánto costaba más o menos el gramo? ¿Cuánto? Ah, depende, porque nos dijeron que hay preparado y sin preparar. Preparado, nos dijeron 100 gramos, 15 soles. Y sin preparar, 500 gramos, 280 soles. Ya, no, son gramos nomás los que se utilizan, ¿ya? Pero también, mira, aprovechando de lo que me comunica su compañera Castro, yo me estoy, mire, en el laboratorio uno tiene que ser también, ¿no? Ver cómo llevo a cabo algún experimento, ¿no? ¿Sabe qué? Le sugiero Castro Marcos y a los encargados de grupo, ¿no? Arias Sánchez, Parián, Coronel, Castro Marcos del grupo 4, Chávez González, Bobadilla, Carrero Uncoy, ¿no? Averigüen, ¿y saben qué, Castro Marcos? Podríamos utilizar también como sustrato agar. ¿Sabe cuál agar? El agar de uso de repostería. ¿Ya? Vamos a hacer una prueba con ese y vamos a comparar. Porque ese también contiene nutrientes. Ya, averigüe de dónde se puede comprar el agar para uso de repostería, de Castro. Porque también ese agar de uso de repostería contiene su producto del procesamiento de algas. ¿Ya? ¿Me está escuchando? Sí, en general, ya lo estoy tomando en cuenta. Se compra en sobres. Hace tiempo, ¿no? Que no. Yo compré, no era agar, pero bueno, yo tengo entendido que existen sobres como de gelatina sin color. Agar, dice, para uso de repostería, ¿no? Entonces, averiguo. ¿Y cuántos gramos vienen en un solo? ¿Ya? Nos servirá de algo. ¿Ya? Nos servirá de algo. ¿Ya? Más o menos. ¿Ya? Luego, también, ¿no? Estaba pensando si toda esta situación pasa, ¿no? Si toda esta situación pasa, estaba pensando, de todas maneras, yo voy a preparar el laboratorio para que si me dicen en algún momento vuelven, volvemos, ¿no? Al laboratorio, pero de día. En horas de día, ya no de noche. Ya de noche salen, ¿no? 8:30. Bajo estas circunstancias, yo no estaría, ¿no? Muy tranquila pensando de que los estudiantes están saliendo de noche y. De día, ¿no? La práctica de día, ¿no? Yo tomaré un día y estoy ahí todo el día, ¿no? Desde la mañana van viniendo por grupos. Todo va a depender siempre y cuando la situación se normalice, jóvenes, que esperamos, ¿no? Que sea cuanto antes, ¿no? No podemos estar en incertidumbre, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que se tenga, ¿por qué? Miren, como esta es una asignatura teórico-práctica, ¿no? Teórico, porque es la práctica, el laboratorio. Entonces, estaba pensando, de repente, la evaluación final, ¿no? Que sería el 2 de marzo, ¿no? Para ustedes, sería en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio, por grupos, ahí nos vamos separando. Y ahí, bueno, ¿no? Su evaluación final en el laboratorio, ¿ya? Entonces, pero yo y ustedes tenemos que estar al tanto, ¿no? Al tanto de los acontecimientos. Reitero, si yo lo indico, ¿no? Informo que voy a ir, ¿no? Presencialmente al laboratorio y también los convoco, yo tengo que comunicar también al director de la escuela, al jefe de departamento, y si me dan su autorización, procedemos, ¿ya? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, para aclarar el tiempo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a estar rotando, ¿ya? Vamos a estar rotando. Ingeniera. Sí, dígame.
En caso sí. Si es que, se, por ejemplo, se normalice en la situación, las únicas fechas para la posible práctica de laboratorio serían dos fechas nada más, el 16 de febrero o el 23. Ah, sí. Sí, pues tiene razón. Yo creo que lo más probable, ¿no? Si es que esto se arregla, tal vez veo tentativamente el 23, ¿no? El 23. No, dándonos holgura, ¿no? Dándonos holgura, ¿ya? Tal vez el 23, y bueno, y si nos vemos en el laboratorio sería pues el 23 y el 2, ¿no? El 2 de marzo, ¿no? Nos podríamos ver, todo eso va a depender, ¿no? Va a depender, ¿ya? De esta situación, ¿no? Bien. Teniendo, ¿no? ¿Me escucha este alumno Takeshi? No acelerarnos al 16, ¿no? No, es muy pronto porque hay que tomar la previsión, ¿no? Pero sí, tal vez para el 23, ¿no? De repente, no todos pueden el 23. Por ejemplo, yo podría ir también el viernes, ¿no? El 24. Podría ir el viernes 24 y me quedo hasta cierta hora, ¿no? Hasta las 3 de la tarde, ¿no? Desde las 8 de la mañana también. Y va otro grupo que no alcance, porque son varios ustedes, ¿no? Jóvenes, ustedes son como 35, ¿no? Entonces, no pueden entrar todos al laboratorio, ¿ya? El día jueves, jóvenes, como hoy día, ¿ustedes tienen clases a hoy día en la mañana de otra asignatura? ¿Tienen alguna otra asignatura o ninguna? No, ingeniera, no contamos con una asignatura en la mañana. Y no sé si podría ser por la mañana, como se había quedado. Sí. Como se había quedado en la estructura que le envié, sí. Poder realizar, ¿no? En caso se pueda dar la práctica de laboratorio debido a la situación que estamos pasando. Sí, claro, la práctica podría ser desde temprano, un grupo, ¿no? Van por grupos, ya, y bueno, yo me quedo ese día pues sí me puedo quedar, ¿no? Ya me liberé del otro grupo, de otras secciones, no de esta asignatura, no de otra, sí, ya tendré, sí, tranquilamente, ¿ya? Pero vamos viendo el tiempo, pero con anticipación. Yo, ¿no? Les comunico con anticipación, ¿ya? Y ustedes también me comunican, ¿no? Si saben novedades, me escriben y ahí vamos acordando, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, empecemos. Ya, vamos a ver microorganismos, ¿no? Hoy día. Crecimiento microbiano. Entonces, estamos, ¿no? El crecimiento microbiano no solamente se observa, ¿no? Sino también se tiene que llevar a cabo un conteo, ¿no? No solamente observarlo, sino contar cuánto, ¿no? Crecen microbios y hay que contar, ¿no? Los microbios, ¿cómo crecen? De manera, ¿cómo se van los microorganismos? ¿Cómo se van reproduciendo, ¿no? Exponencialmente, se van replicando, ¿no? Se van replicando por división binaria, ¿no? Principalmente las células procariotas, ¿no? Las procariotas. Entonces, hay algunos microorganismos que también, ¿no? Se replican rápidamente. Hay otros que también, ¿no? Se replican un poco más lento, ¿ya? Bueno, y para replicarse, ¿qué necesitan? Necesitan sustrato, necesitan de qué nutrirse, ¿no? Entonces pueden algunos, ¿no? Pueden nutrirse de azúcares en forma de polisacáridos, por ejemplo. Otros necesitan nitrógeno, fósforo como fuente energética, ¿no? Como fuente de energía, ¿ya? Si no tienen nutrientes, simplemente mueren, ¿no? Mueren, ¿ya?
¿Dónde encontramos microorganismos? Encontramos microorganismos en los biofilm, en las biopelículas, ¿ya? En las biopelículas encontramos microorganismos, ¿no? Allí vamos a encontrar microorganismos. En una superficie, ¿qué es un biofilm? Es una superficie, ¿no? Un medio donde hay un sustrato y donde pueden darse condiciones aptas para que los microorganismos puedan multiplicarse, ¿no? Para que puedan vivir, ¿ya? Esos son los biofilm, ¿no? Biofilm encuentro, por ejemplo, en un inodoro, ¿no? En la grifería del inodoro, si no ha habido limpieza de cola, ahí hay un biofilm. Después también, ¿dónde? En una mesa que no tiene limpieza, por ejemplo, también hay un biofilm. Al pie de una ventana que no se limpió, también. En el pasamanos del vehículo, ¿no? Del carro, del bus de transporte público, uf, millones, ¿no? De microbios, ¿ya? Entonces, pero estos microorganismos, ¿no? Necesitamos tomar muestra de estos para llevarlos al laboratorio. Pero antes de llevar, cuando los llevamos al laboratorio para trabajar con ellos, ¿qué debemos tener? Material previamente esterilizado, ¿ya? A ver, veamos algo. Veamos algo. Voy a compartir, a ver, vamos a hacer una retroalimentación aquí, ¿ya? Una retroalimentación. Ya, ¿me avisan si ven la pantalla, jóvenes? A ver, por favor. ¿Qué se puede visualizar, ingeniero? La digital ahora. ¿Se ve o todavía? Sí, ingeniera, ya se puede visualizar. Ya, adelante. Formas y asociaciones bacterianas. Las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas que se dividen por fisión binaria, un proceso en el cual una bacteria se divide en dos. Las tres formas más comunes de bacterias son cocos, bacilos y espirillos. Cocos. Una bacteria en forma de coco es usualmente esférica, aunque algunas aparecen ovaladas, alongadas o aplanadas en un lado. La mayoría de los cocos tienen aproximadamente 0,5 a 1,0 micrómetros de diámetro y pueden ser observadas, basadas en los planos de división y tendencia a mantenerse unidas luego de la replicación, formando uno de los siguientes tipos de agrupaciones. A. División en un plano produce una asociación tipo diplococo o estreptococo. B. División en dos planos produce una asociación tipo tetracoco. C. División en tres planos produce sarcina, cubo de 8 cocos. D. División en planos aleatorios produce estafilococo. Bacilos. Un bacilo es una bacteria en forma de bastoncillo que puede formar uno de los siguientes arreglos. A. Bacilo. Un bacilo sencillo. B. Estreptobacilo. Bacilos en cadenas. C. Cocobacilos. Ovalados y similares a cocos. Un bacilo mide normalmente 0,5 a 1,0 micrómetros de ancho y de 1 a 4 micrómetros de largo. Bacilos pequeños o que se acaban de dividir pueden ser confundidos con cocos, o sea, que deben de ser observados cuidadosamente. Espirillos. Bacterias en forma de espiral, que aparecen en una de tres formas. A. Vibrio. Una espiral incompleto o en forma de coma. B. Espirilo. Un espiral grueso y rígido. C. Espiroquetas. Un espiral delgado y flexible. Los espirales que se observan miden entre 5 a 40 micrómetros de largo, pero algunos tienen más de 100 micrómetros de longitud.
Las espiroquetas son las bacterias más finas, a menudo con un ancho de solo 0,25 a 0,5 micrómetros. Muy bien, ya tenemos una de todos aquellos microorganismos que podemos observar, ¿no?, en el laboratorio. Ya. Entonces, todo eso se puede observar, ¿no? Todo eso podemos observar, ¿ya? Pero para observar y trabajar en el laboratorio debemos tener previamente material debidamente esterilizado, ¿no? Ya, veamos la esterilización de material, ¿ya? A ver, me avisan, por favor, si ven. Sí se ve, ingeniera. Ya, muy bien. Hay que esterilizar el material, ¿ya? Nal Autónoma de México, a través de la Facultad de Química y de su Laboratorio de Microbiología Experimental, presenta. Preparación de material para su esterilización. En el laboratorio de microbiología, es fundamental que todos los recipientes, medios de cultivo y dispositivos de siembra que se utilizan para el estudio de los microorganismos estén estériles, es decir, libres de vida microbiana. El material a esterilizar debe estar perfectamente limpio para reducir la carga microbiana y de esta manera contribuir a la efectividad del proceso de esterilización. Otro punto importante es proteger adecuadamente este material para que una vez estéril no se contamine. Iniciaremos este ejercicio mostrando cómo se colocan los filtros de algodón a los matraces. Ejemplificaremos el procedimiento colocando una torunda a un matraz de 250 mililitros. Para ello, necesitamos una porción de algodón de aproximadamente 8 por 16 centímetros. Primero, doblamos los lados de la porción de algodón para evitar que se desprendan las fibras. Ahora, enrollamos firmemente el algodón para formar la torunda. Y la introducimos con un movimiento giratorio, asegurándonos de que penetre casi en la totalidad del cuello del matraz y que la porción que sobresale sea cómoda para sostenerla entre el dedo meñique y la palma de la mano. Para verificar su correcta manufactura, tomamos el matraz por la torunda. Si se mantiene tapado, significa que está bien hecha. También podemos envolverla con una gasa, lo que ayudará a mantener su forma y facilitará su manipulación. Debido a que la torunda se humedece durante la esterilización, es necesario cubrirla con un capuchón de papel, el que elaboramos con un rectángulo de papel craft de aproximadamente 20 por 14 centímetros. Iniciamos doblándolo a la mitad. Marcamos un segundo doblez y abrimos. Llevamos las esquinas hacia la marca del doblez formando un triángulo. Doblamos hacia arriba una de las cejillas. Calculamos el ancho de acuerdo a la torunda y el matraz a cubrir. Y después doblamos las esquinas hacia atrás. Volteamos la figura. Doblamos la otra cejilla hacia arriba para evitar que se deshaga el capuchón. Y lo colocamos en el matraz con la torunda. Así, el matraz está listo para su esterilización. Las torundas para los tubos de ensayo se preparan de la misma manera que la del matraz. Pero cuando debemos tapar una gran cantidad de tubos,
Agilizamos el proceso utilizando una varilla metálica y trozos de algodón de aproximadamente 5 por 7 centímetros. Para ello, colocamos el algodón sobre la boca del tubo y con una varilla lo introducimos cuidadosamente hasta una profundidad de 2 a 3 centímetros. Retiramos la varilla y acomodamos el extremo del algodón que sobresale para que no queden fibras sueltas. La longitud de la porción que sobresale debe ser adecuada para sujetarla entre el dedo meñique y la palma de la mano. Verificamos que la torunda esté bien hecha. Igual que en el caso de la torunda para matraz, también la podemos envolver en gasa. Para ello, colocamos la gasa y el algodón sobre la boca del tubo y se introducen con la varilla. Finalmente, con unas tijeras emparejamos el extremo que sobresale. Una vez que todos los tubos están tapados, los colocamos dentro de un cesto de alambre y lo cubrimos con un rectángulo de papel craft de tamaño apropiado y lo sujetamos con cinta adhesiva o con un cordón de cáñamo. Y así, los tubos están listos para su esterilización. Aun cuando la utilización de torundas es la forma más común de tapar tubos y matraces, también se pueden emplear capuchones de aluminio o de polietileno de alta densidad, o bien tubos o matraces con tapón de rosca de baquelita o de polietileno de alta densidad. En estos últimos, debemos tener cuidado de no cerrarlos herméticamente, sino hasta después de su esterilización. Las pipetas se esterilizan envueltas en papel de manera individual o en conjunto, empacadas dentro de cilindros metálicos. Lo primero que tenemos que hacer es colocar un filtro de algodón. Para ello, con el extremo recto de un clip, introducimos una pequeña porción de algodón en la boquilla de la pipeta, a una profundidad aproximada de 2 centímetros. Retiramos el clip y acomodamos las fibras que sobresalen de la boquilla. Además, debemos proteger la superficie de las pipetas para que una vez estériles no se contaminen. Para ello, envolvemos cada una de las pipetas con tiras de papel craft de aproximadamente 2 por 45 centímetros. La envoltura la iniciamos colocando la punta de la pipeta en posición diagonal sobre un extremo de la tira de papel. Doblamos el frente de este sobre la punta de la pipeta. Doblamos la porción lateral de manera que se ajuste al costado de la misma. Con una mano, sostenemos firmemente la punta de la pipeta cubierta por el papel y con la otra mano giramos la pipeta para que la envoltura se realice de manera correcta. Al llegar al extremo de la pipeta, se enrolla el papel excedente en forma más apretada para evitar que la envoltura se afloje. O bien, se dobla y se fija con cinta adhesiva. Finalmente, anotamos sobre el papel el volumen de la pipeta. Para evitar la envoltura individual de numerosas pipetas, se utilizan cilindros metálicos. Las cajas de Petri se esterilizan en conjunto, empacadas dentro de cilindros metálicos o envueltas en papel de manera individual. Los cilindros metálicos contienen una canastilla en la cual se colocan las cajas en posición invertida. Se introduce la canastilla con las cajas y se tapa. Para la preparación de cajas individuales necesitamos un rectángulo de papel craft de aproximadamente 22 por 32 centímetros, que corresponden a longitudes de 2 por 3 diámetros de la caja de Petri. Colocamos la caja de Petri en posición invertida, en el centro del rectángulo de papel. Levantamos los extremos más angostos y los juntamos. Los doblamos hacia abajo y hacia el centro, ajustando el doblez a la caja. Doblamos las esquinas de los extremos para formar un triángulo.
Doblamos los extremos hacia abajo de la caja y los fijamos con cinta adhesiva. El equipo de filtración debe estar estéril previo a su uso. El equipo consta de un matraz con un conector para vacío, un embudo con superficie porosa, un vaso y pinzas. El matraz se prepara colocándole una torunda de algodón en la boca y en el tubo de conexión al sistema de vacío. Posteriormente, cubrimos con un capuchón de papel que abarque las dos torundas. Para envolver el vaso, primero cubrimos la parte superior con un cuadro de papel de aproximadamente 16 por 16 centímetros. Fijando los extremos del papel con una mínima porción de cinta adhesiva. Después, envolvemos todo el vaso con un rectángulo de papel de aproximadamente 25 por 35 centímetros. Para preparar el embudo, lo colocamos recostado sobre un extremo de papel de aproximadamente 25 por 30 centímetros. Enrollamos el papel sobre el embudo y lo fijamos con una cinta adhesiva. En este ejercicio, aprendimos cómo se elaboran las torundas para matraces y tubos, así como la elaboración de capuchones para proteger a las torundas, y la forma en que se empacan y cubren los tubos, cómo se colocan los filtros de algodón a las pipetas y cómo se preparan estas para su esterilización. La forma en la que se colocan las cajas de Petri en un cilindro para esterilización y cómo se envuelven de manera individual. Asimismo, aprendimos a envolver las partes del equipo de filtración. Finalmente, recuerda que siguiendo estos pasos, nuestro material está listo para someterse al proceso de esterilización. Pero, ¿en qué esterilizamos? ¿Tenemos en el laboratorio para esterilizar? Sí, tenemos una estufa de esterilización. ¿No? Sí tenemos material para esterilizar. Bien. A ver, vamos a ver los medios de cultivo, ¿no? Los medios de cultivo para, justamente, son los sustratos, ¿no? Los sustratos que van a servir de nutrientes para los microorganismos, ¿ya? Ya esterilizado el material, ahora medios de cultivo, ¿no? Que fue, digamos, en la sesión anterior también vimos algunos medios de cultivo, principalmente sustratos en base a agar, ¿ya? En base a agar hemos visto algunos. Ya, a ver, medios de cultivo, ¿no? Medios de cultivo. Me avisan si ven la pantalla, por favor, jóvenes, a ver. Medios de cultivo, caldos, también caldos de cultivo.
¿Se ve o todavía? Ya se ve, ingeniera. Se ve, ingeniera. Muy bien, vamos. ¿Es algo improvisado? En esta ocasión estoy desde el laboratorio. Les voy a presentar algunos caldos, medios de cultivo y pruebas bioquímicas que utilizamos en el área de microbiología. Será algo relativamente breve. No creo que dure mucho tiempo. Bueno, y una disculpa si me llevo a extender entonces. La finalidad es que ustedes conozcan parte de los elementos que nos ayudan a diferenciar las bacterias. Ya en la clase anterior tuvimos la oportunidad de ver algunas características de microorganismos, a qué temperaturas crecen, qué es lo que necesitan para crecer, a qué humedad, a qué concentraciones de ciertos medios salinos o no. Entonces, en esta ocasión vamos a ver todas esas herramientas que nos ayudan a diferenciarlos unos de otros. Lo vamos a ver de una manera muy general, no va a ser tan específico puntualmente, eso ya lo vamos a ir dejando para cada una de las pruebas bioquímicas y agares diferenciales que vamos a ver más adelante con cada bacteria en específico. Pero por lo pronto les quiero mostrar algunos de los caldos, pruebas bioquímicas y medios de cultivo que utilizamos en la microbiología. Entonces, comenzamos. Bueno, en el caso de los caldos, tenemos que sus funciones pueden ser diferentes y en base a ellas es el tipo de caldo que se va a utilizar y obviamente su concentración. Por ejemplo, aquí tenemos estos tres frascos que utilizamos. En el caso del primero es una solución salina del 0.85%, que esto bien pudiera ser algo fisiológico. Como tal, la bacteria no va a crecer tanto en estos medios, ya que no tiene ningún otro, no tiene ningún medio nutritivo, no tiene algo de lo que se vaya a alimentar, pero al tener esta concentración que es muy similar a la del cuerpo humano, va a poder subsistir aquí la bacteria. Entonces este sería más utilizado como un medio de transporte, por ponerlo de alguna manera. O sea, podemos tener a la bacteria viviendo aquí algún tiempo, pero como no tiene ningún nutrimento, su crecimiento va a ser muy poco y a la larga, después de un tiempo, va a empezar a decaer. Entonces esa vendría siendo esta función. El buffer de pH 7.2 es un buffer de fosfatos. Su función es básicamente la misma, no tiene prácticamente ningún nutriente, pero al ser un buffer como tal, presenta un pH cercano a la neutralidad, por lo cual va a poder subsistir bien en estos la bacteria. O sea, también vendría siendo como algún medio más como para realizar diluciones o para transportarlo. No van a crecer, ya que tanto este como este por su concentración de sales cercana al cuerpo humano y este por su pH también cercano a la del cuerpo humano, va a permitir que las bacterias subsistan un tiempo, más no van a realizar un crecimiento. En el caso de esta, que es un agua peptonada amortiguada, tiene peptona como tal. Entonces, es una proteína de la cual se va a estar alimentando un poco la bacteria. Va a tener un crecimiento, se va a enriquecer aquí la bacteria. Entonces, este ya no sería como tal uno de transporte, sino sería un medio de enriquecimiento o pre-enriquecimiento, ya que lo que queremos hacer es que la bacteria se nutra y vaya creciendo poco a poco, haciendo como una curva. Ya se los voy a mostrar, bueno, según yo sí se los mostré la clase anterior, en el cual vemos una de las curvas de crecimiento de las bacterias en relación a su tiempo y a sus requerimientos nutricios. Entonces esto es lo que va a aportar nutrimento para que la bacteria se pueda enriquecer y vaya creciendo. Presentaciones de estos tenemos varias. Por ejemplo, estos son frascos que utilizamos aquí en el laboratorio. También pueden ser, por ejemplo, este es un tubo con solución salina que vendría siendo lo mismo que esta, con la diferencia de la presentación. Este es algo más grande. Esto, pues tenemos aproximadamente 9-10 mililitros para inocular aquí los microorganismos, las bacterias, lo que queramos que vaya a crecer. También tenemos
estos otros, que este vendría siendo como un tubo de infusión cerebro-corazón, en el cual va a poder también nutrirse la bacteria. Es igual un poquito más grande del anterior, pero también nos sirve. Entonces, esos fueron los caldos, algunos de los caldos utilizados, ya sea para transporte o para ir nutriendo la bacteria y que puedan crecer y pueda ser más detectable por los medios que vamos a estar utilizando, a los que lo vamos a pasar, que serían los siguientes, los medios de cultivo. Medios de cultivo tenemos varios. Igual hay unos que son de enriquecimiento como tal, que lo que queremos es que crezca la bacteria, y otros que ya son selectivos, que lo que van a hacer es permitir el crecimiento de ciertas bacterias y de otras no, dependiendo de los componentes que tengan y de las características de las bacterias, que son las que queremos que se vayan aislando. Como medios de enriquecimiento general, podemos tener como algunos ejemplos, este ya un poquito viejo, que es un agar gelosa sangre. En el caso de este, vamos a tener un crecimiento bacteriano muy generalizado, va a poder crecer cualquier bacteria. Es un agar gelosa sangre, tiene unas concentraciones muy similares a la sangre humana, por eso de ahí viene su nombre. Entonces van a crecer muchas cosas, muchos microorganismos generalizados. No diferencia si es entre gran positivo, gran negativo, que si es esto, que si es el otro. Podemos identificar gracias a la morfología colonial. Aquí vemos E. coli, está un poquito contaminada, por lo visto ya estaba un poquito viejo el agar. El agar gelosa sangre es importante usarlo dentro del tiempo en que se requiera, pero yo estoy utilizando este ya que ya tenía un poquito de tiempo, no quería que se desperdiciara y está sirviendo en estos momentos para llevar a cabo este video. En este caso tenemos el agar base sangre, que es también muy similar al agar gelosa sangre. También es un medio de enriquecimiento, en lo cual podemos ver aquí que está creciendo una cepa de una salmonela. Como pueden ver, el método de estría es el método de la estría cruzada. Para tratar de aislar lo mayor posible las colonias, lo que queremos no es que se vea así como acá, que está completamente lleno de colonia, sino que se vea como en esta parte, en la cual están un poquito más aisladas las colonias, para poder identificar precisamente su morfología colonial. ¿A qué me refiero con morfología colonial? Me refiero al tamaño de las colonias, a su color, a su diámetro, a su altura. Hay unas que llegan a tener el centro aplanado, otras que llegan a ser muy cóncavas, casi redondas. Algunas que tienen una forma muy aplanada, bordes irregulares o bordes muy definidos. Entonces eso es lo que queremos y es para lo que nos sirven este tipo de agarres. En estos va a crecer prácticamente todo. No va a hacer ninguna diferenciación como tal, ya que para eso están estos, que son los medios de enriquecimiento selectivos. Estos, como tal, su función es permitir el crecimiento de unas colonias y de otras no. En este caso lo vamos a ver más adelante, igual también con la E. coli. Este es un agar McConkey. El agar McConkey se caracteriza por permitir el crecimiento de las bacterias gram negativas e inhibir las gram positivas. Dentro de las gram negativas, como pueden ver, aquí tenemos la E. coli. Aquí está creciendo. Pueden ver su morfología, pueden ver algunas aisladas en esta parte. Aquí está muy 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 concentrada, pero conforme se va abriendo la estría se van viendo más aisladas. Como pueden ver, creció. Es una bacteria gram negativa la E. coli, entonces está creciendo en la gram McConkey. Caso contrario, tenemos el Staphylococcus aureus, el cual, como pueden ver, no creció, se inhibe. Este agar lo que hace es inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas. Como pueden ver, se ven solamente las rayas de las estrías que se están haciendo en la caja, pero no hay ningún crecimiento colonial como en esta. Pues, agar McConkey, gram negativos crecen, gram positivos no crecen. Y si bien es un poquito más generalizado el agar McConkey, también tenemos este, que es un agar EMB. En el caso de este es de unas muestras. Como pueden ver,
Este agar nos sirve para diferenciar la E. coli. ¿Cómo sabemos que es E. coli? Espero que alcancen a ver. Aquí un brillo como verde metálico. Ese brillo tornasol verde metálico es un indicador, porque varios de estos agares selectivos lo que tienen es algún indicador, algún colorante, que a la bacteria, al llevar a cabo una reacción biológica normal para ella, como el consumo de cierto azúcar, el consumo de cierta proteína, va a cambiar el pH de todo el agar, va a cambiar la composición del agar. Por lo tanto, va a hacer que un indicador, ya les diré en la clase qué son los indicadores y algunos ejemplos, lo que va a hacer es que van a ponerse en manifiesto virando hacia cierto color o viéndose de cierta forma. Por lo regular son los colores. Por ejemplo, aquí podemos ver las colonias que no son características, que vendrían siendo esta y esta. En el caso de estas dos, descartamos que sea una colonia de E. coli, porque no tiene ese brillo metálico verdoso característico, y en el caso de aquí sí podríamos tomar muestras, sí podríamos tomar colonias como sospechosas por el simple hecho de este brillo metálico. Pueden ser, mas no nos está asegurando al 100% este agar como tal, si es o no es. Sigue siendo sospechosa, pero es algo muy característico de la E. coli, caso contrario de estas dos, que pudiera ser alguna otra enterobacteria. Entonces, esa es la diferencia. Agares selectivos hay muchos, dependiendo qué es lo que quieran ustedes ver. Entonces, bueno, esos fueron algunos ejemplos de los medios de cultivo, ya sean de enriquecimiento generalizado o algunos agares más selectivos. Ya casi para terminar este video, tenemos aquí una pequeña charolita que vamos a ir desglosando de uno por uno. Son varias pruebas bioquímicas. Después de que tomamos encontramos una colonia característica sospechosa, como fue el caso de la E. coli, que se ve de un color, de un brillo verde metálico, lo que hacemos es pasarla, tomar de ahí algunas colonias. Por lo regular son dos, tres o una sola colonia que veamos muy, muy, muy sospechosa, la pasamos a un agar de enriquecimiento generalizado, como puede ser el agar base sangre o el agar soya. Lo que queremos hacer es purificar, aislar completamente esa colonia, ya que las colonias que están alrededor pudieran llegar a tener contaminación de otros microorganismos que no queremos. Entonces tomamos esa colonia, la estriamos en una caja de enriquecimiento generalizado, la incubamos 24 horas y el día siguiente lo que hacemos es ponerlas en estas pruebas. El caso de la E. coli, la pasamos a algunos medios, como pueden ser este, que es un agar citrato. Como pueden ver, tiene una tonalidad verde, es una tonalidad verdosa. El vire y las características ya los vamos a ir viendo colonia por colonia, solamente les quiero mostrar algunas de ellas. En este caso este es verde. Si pueden ver, el agar está como inclinado, espero que lo puedan ver, que no moleste mucho el reflejo. A este tipo de agar en tubo se le llama pico de flauta, precisamente porque asemeja el pico de una flauta. Y lo que hacemos es estriar a lo largo de ese pico. No sé si ahí se alcanzan a ver algunos rayones, que son estrías que se realizan. Se hace una punción directa con un asa recta hasta el fondo del tubo, se saca y luego se empieza a estriar en zigzag y de lado a lado con las asas bacteriológicas rectas. Un ejemplo de esas asas bacteriológicas puede ser esta, como la vemos aquí. Está un poquito doblada, pero si se fijan, termina en punta. No es como las asas calibradas que usamos para sembrar, que terminan con una asa, como con un pequeño circulito en la parte de arriba, como es el caso de esta. Esta sí vendría siendo una asa calibrada para sembrar en una caja con agar. El caso de la anterior era precisamente para sembrar estas. Otras, las pruebas bioquímicas no son esenciales, no son necesariamente medios sólidos, también pueden ser caldos. Por ejemplo, aquí tenemos, aunque parezca como agua, es un caldo peptonado, contiene peptona.
Y esto también, lo que va a hacer es generar un crecimiento bacteriano y ya después nosotros le vamos a agregar algún reactivo para ver si es positivo o negativo el consumo precisamente de ese carbohidrato o de esa proteína que está agarrando. Se puede ver de esta manera. Es el caso del caldo peptonado para la prueba del indol, que es positivo, como pueden ver. Tiene un halo rosa en la parte de arriba después de que le agregamos un reactivo llamado reactivo de Kovac. Lo veremos más adelante cuando veamos E. coli. Pero como pueden ver, este es sin el reactivo y este es ya con el reactivo y obviamente con crecimiento bacteriano. Pueden ver la turbidez de los dos caldos en comparación, el que no tiene y el que sí tiene bacteria. Y obviamente a este ya se le agregó el reactivo. También es similar en el sentido de el vire de color. Por ejemplo, este es un agar lía, es un agar morado, pero cuando llega a crecer la bacteria, si bien no tiene mucho cambio de color, no sé si puedan alcanzar a ver ahí unas tonalidades un tanto negras, genera ácido sulfídrico, ya que este agar tiene hierro. Al momento de consumir los carbohidratos y las proteínas que tiene este agar, uno de los productos del desecho debido al hierro que también está consumiendo la bacteria son esas pequeñas como moteados de color negro, que es ácido sulfídrico que está generando la bacteria. Otro agar que podemos ver aquí es el agar TSI, que es como de un color entre rojizo y naranja. Tanto el IA como el TSI tienen también indicadores de vire de color cuando cambia el pH. Como lo podemos ver aquí, déjenme ver, parece que había uno un poquito más claro, aquí está este. Como pueden ver, aquí se ve, es más aparente el color negro, también tiene hierro este agar. Está generando ácido sulfídrico la bacteria, por eso se pone de este color negro. Y por aquí en el fondo se pueden ver una tonalidad amarilla. Sin embargo, acá en la punta de del pico de flauta se aparece un color como rosa. Esto es, se le llama alcalino sobre ácido. Porque si lo vemos así, el alcalino queda arriba, sobre ácido, y el ácido queda abajo. Este indicador me parece que es rojo de metilo, el indicador que tiene este agar TSI. Perdón, una pequeña falla técnica. Como les estaba comentando, el agar TSI lo que hace es que la parte de arriba, los carbohidratos y nutrimentos que está consumiendo, al hacerlo en presencia de oxígeno que tiene el resto del tubo, genera un cambio alcalino en el pH del agar, en cuanto a las bacterias que están creciendo aquí. Sin embargo, como en el fondo del tubo no hay presencia de oxígeno, lo que hacen es que están acidificando el medio, ya que su metabolismo anaerobio de la bacteria hace que consuma este agar y que genere un pH muy ácido. Por eso se alcanza a ver esa tonalidad como amarillenta en el fondo del tubo. Como pueden ver, varía también. En el caso de este, realmente el colorante que tiene es púrpura de bromocresol, si recuerdo bien. Entonces, cuando está alcalino permanece esta tonalidad morada, pero cuando es ácido vira a un color completamente amarillo. Lamentablemente ahorita no tengo alguna bacteria que pueda hacer eso a la mano. Esos son ejemplos con algunos que estamos viendo. Y también tenemos, por ejemplo, recuerdan el caldo peptonado que les mostré. Bueno, aquí está, uno positivo y uno negativo. Este viene siendo solo, sin ningún reactivo ni ninguna bacteria inoculada. Este viene siendo con una bacteria que sí está consumiendo la peptona, por eso cambia de este color. Y este es una que no.
por eso se ve este color como amarillo verdoso. De hecho, creo que el reactivo ya está un poquito por cerca de caducar, porque se debe ver amarillo, amarillo completamente, como puede ser un poquito amarillo verdoso. Entonces, tal vez adelantándoles un poco la bioquímica, tanto de salmonella como de coli, este vendría siendo un indol negativo, este vendría siendo un indol positivo, el del árbol como rojo o rosa, y esto pues es sin crecimiento completamente, porque no está ni siquiera turbio el agar, perdón, el caldo. Entonces, estos son algunos ejemplos de pruebas bioquímicas. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo otras tantas más, pero esta es solamente una pequeña introducción a lo que fue las pruebas bioquímicas, a lo que fue los caldos de cultivo y también a lo que fue los medios selectivos. Muy bien, muchas gracias. Ya, entonces, a ver. Bien. Entonces, ya. Entonces, jóvenes, estamos una parte importante, es muy importante contar primero con el material estéril, luego preparar los medios de cultivo, importantísimo, ¿no? Medios de cultivo que pueden ser gelatinosos como los agares, también caldos de cultivo, ¿no? Medio líquido. ¿Con qué finalidad dar nutrientes a los microorganismos, ¿no? ¿Cuál es la función, por ejemplo, de los caldos de cultivo? Servir como medios de transporte para los microorganismos o también como nutrientes, ¿no? Entonces, de todos esos tubos de ensayo donde tenían las pruebas, ¿no?, de los caldos de cultivo, principalmente vieron algunas que tenían ciertas manchas, ¿no? En el tubo, manchas negras, ¿no? Manchas negras, ese por ejemplo es el resultado del estudio de la formación de sulfuros, ¿no? Nadie desea que en un tratamiento de agua, por ejemplo, encuentre sulfuros, ¿no? Porque eso, cuando ustedes ven un lugar, ¿no?, donde hay contaminación ambiental y hay cursos de agua que huelen mal, ¿no?, observan el interior de ese canal que es de color gris, negro, eso significa polución. Pero ¿por qué se pone negro? Porque hay presencia de sulfuros, ¿no? Los sulfuros. Entonces, sería bueno estudiar en laboratorio, investigar, ¿no? ¿Con qué otro microorganismo puedo generar un antagonismo con esos sulfuros? Por ejemplo, con esas bacterias que contienen sulfuro para degradarlas y retener el mecanismo de producción de ácido sulfídrico, ¿no? Bien, a ver, ¿me escucha la delegada? ¿Delegada, me escucha? ¿Está por ahí? Sí, ingeniera, ¿me puede escuchar? Ya, sí, miren, voy a darles unos 20 minutos aprox para que vayan a tomar algún alimento, mis compañeros, sí. ¿No? Todos, ¿ya? Para que retornemos a la sesión, ¿ya? Adelante, jóvenes, son 13:51, ¿ya? Más o menos 20 minutos aproximadamente. Aprovechen sus minutos, jóvenes, ya nadie puede estar con hambre, ¿no? Hay que estar nutriéndose, está nutriendo su célula. Adelante.